Nosotros nos encontramos en este día en el zoológico, a la par de la quebrada del Garrobo. Nosotros sabemos que esta quebrada recorre casi 2 kilómetros y en el cual también hay 2 ríos que se juntan con ellos. Nosotros vamos a trabajar en todas estas quebradas y en estos 2 ríos que suman su caudal a esta quebrada. Vamos a estar también trabajando con la comunidad Darío González, aquí a nuestra mano izquierda. Nosotros vamos a estar trabajando también con las comunidades aledañas, río arriba. Hace unos días atrás nosotros vimos cómo esta quebrada, 2 kilómetros arriba, generó problemas en la cima y se ocasionó prácticamente una laguna de 450 metros de largo, por 20 de ancho, 5 de profundidad. Un tema terrible, un tema que llevó a 5 instituciones del gobierno a estar trabajando prácticamente una semana para dar una solución a todas las personas que viven en la cima. 20.000 personas se vieron afectadas, 7.000 vehículos no podían transitar por ese lugar. Y es precisamente porque la sociedad que se encuentra hoy por hoy en las quebradas y que fueron desatendidas por las municipalidades, no solo de aquí de San Salvador, sino que del área metropolitana, han ocasionado grandes problemas en el transcurso de este invierno. Una situación que tendría que haberse preveído y que tendría que haberse arreglado con anticipación, con una buena programación, pero no fue así. Las municipalidades desatendieron este asunto y somos nosotros ahora, desde el gobierno central, que vamos a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a la ciudadanía y tenemos que siempre velar por ellos. Han ocasionado inundaciones, han generado criaderos de zancudo, han generado condiciones adversas para la ciudadanía. Entonces este es el momento de empezar a tomar cartas en el asunto.